Érase una vez en España un novillo llamado Fernando. Todos los otros novillos que vivían con él corrían y saltaban por el campo, entrechocando sus cabezas y dándose cornadas. Excepto Fernando. A él le gustaba sentarse quietecito en la dehesa, a la sombra de su árbol favorito, y quedarse allí horas enteras, oliendo el agradable aroma de las flores. Su madre, la vaca, estaba preocupada porque Fernando no tenía amigos. Y le decía: ¿por qué no corres y juegas con los demás novillos bufando y dando cornadas? ¿Por qué siempre quieres estar solo? Fernando la escuchaba, movía su cabeza y decía: prefiero estar aquí, sentado, quietecito, y seguir oliendo las flores. Como su madre era comprensiva, a pesar de ser una vaca, lo dejaba tranquilo al verlo tan feliz. Con el paso del tiempo, Fernando creció hasta convertirse en un toro grande y fuerte. Los toros que habían crecido con él en la misma dehesa se pasaban peleando todo el día, chasqueando sus cabezas y se daban fuertes cornadas. Todos tenían la gran ilusión de ser elegidos para participar en las corridas de toros de Madrid. Pero Fernando deseaba otra cosa. A él le gustaba sentarse tranquilo junto a su árbol y oler las flores. Un buen día llegaron a la dehesa 5 hombres tocados con un curioso sombrero para escoger el toro más grande, más veloz y más bravo y llevarlo a lidiar a la mejor plaza de toros del mundo, la Monumental de Madrid. Todos los toros bufaban y se daban cornadas haciendo alarde de su fortaleza. Saltaban y brincaban para mostrar a los 5 hombres que eran los más bravos y feroces y así ser escogidos para ir a Madrid.
como Fernando sabía que no lo elegirían, no se preocupó lo más mínimo. Se fue a su árbol preferido para sentarse y descansar. Pero, sin darse cuenta, en lugar de sentarse en un confortable sitio a la sombra, se sentó sobre un abejorro. ¡Ja! ¿Queréis vosotros si fuerais un abejorro y un toro se sentase encima? ¿Eh? ¡Ay! ¡Vaya si le dolió! Fernando dio un fuerte bufido y se levantó de un brinco. Comenzó a correr, a resoplar y bufar salvajemente. Daba cornadas al aire y escarbaba la tierra como si estuviera loco. Los cinco hombres, al verlo, saltaron y gritaron de alegría. Este era el toro más grande y bravo de toda la dehesa, exactamente el que buscaban para la corrida de Madrid. ¡Qué día glorioso! Las banderas flameaban. La banda de música tocaba. Y las hermosas damas lucían sombreros y mantones adornados con vistosas flores. Comenzó el paseillo por la arena de la plaza. Primero, el alguacilillo en su hermoso caballo. Luego, las cuadrillas de banderilleros y picadores. Todos encabezados por los matadores, los más altivos y majestuosos de todos. Al fin salió el primer toro. ¿Saben quién era? ¿No es cierto? Fernando llegó al centro del ruedo. Todos pensaban que embestiría ferozmente arremetiendo con sus cuernos al capote grana y oro del torero. Pero no fue así. Cuando Fernando vio las hermosas flores sobre los sombreros y mantones de las damas, se acercó a ellas y comenzó a olerlas. Él no pelearía jamás, hiciese lo que hiciese el torero. Fernando no servía para torear, solo servía para oler las flores. Los banderilleros estaban enfadados. Los picadores más enfadados todavía. Y el torero estaba tan dolido por no poder presumir de lo bien que toreaba que se echó a llorar en medio de la plaza. Entonces se llevaron nuevamente a Fernando a casa, a su dehesa. Thank you.
está allí, bajo su árbol favorito, quietecito, oliendo las flores. Y se siente muy, pero que muy feliz.